noches. Le doy la bienvenida a este encuentro para buscar entre todos la palabra precisa. Hoy hablaremos de un asunto que siempre despierta gran interés porque, aunque pasan los años, no deja de ser un tema de absoluta actualidad, lamentablemente. Hablo de los intentos del gobierno de Estados Unidos por derrocar la revolución empleando los métodos que sean. Precisamente hoy profundizamos en las causas de estos fracasos y, por qué no, de los ridículos que ha experimentado la principal potencia de este mundo frente a una pequeña isla. Comenzamos colocando a modo de introducción un testimonio muy fresquecito. Hace apenas una semana este espacio conversó con el doctor Carlos Leonardo Vázquez González, el agente Fernando de la Seguridad del Estado, cuyo testimonio pusiera al descubierto los verdaderos propósitos de las marchas supuestamente pacíficas convocadas para el 15 de noviembre, siguiendo al pie de la letra las indicaciones del manual de golpes blandos, que parece ser el libro de cabecera del líder de esa provocación. Junior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Y eso no lo permitiremos. Contundente la denuncia del doctor Carlos, quien por 25 años vivió como Fernando una vida tan difícil como necesaria para defender la independencia cubana. Esta vez fue Fernando, pero antes hubo otros y ahora mismo también los hay, que no solo impidieron e impiden los planes de Washington, sino que, como decíamos al inicio del programa, dejaron en ridículo la política exterior norteamericana. Los de más edad quizás recuerden lo acontecido hace 34 años, cuando la inteligencia cubana redujo prácticamente a la nada la red de espías que la CIA creía tener en La Habana. En realidad habían reclutado a patriotas, agentes de la seguridad del Estado. Tras la revelación de la identidad del primero, pocos podían imaginar que en total sumarían 27 los agentes desclasificados. Creo que pocas veces, si es que alguna vez ha ocurrido, los órganos de inteligencia del imperialismo recibieron un golpe tan contundente y desmoralizador. Tengo ahora el placer de recibir a dos interlocutores. Los dos son médicos, ambos también se desempeñaron como agentes de la seguridad del Estado y han formado una hermosa familia en sus más de 30 años de matrimonio. Son los doctores Pedro Luis Vélez Martínez y Ana Rosa Jorna Calixto, los agentes Ernesto y Gabriela para los órganos de la seguridad del Estado. Muy buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas sé que noches. Está de cumpleaños usted. Bueno, sí. ¿Cuántos cumple? Vos en indiscreción. 58 años. Muchísimas felicidades. Y también están de aniversario. De también. Novios. Matrimonio. De novios. Ah, de novios. De novios. Y quería también conversar de eso. 33 años de novio. 33. Quería conversar de eso en algún momento porque quiero conocer sus historias como agentes de la seguridad del Estado, pero también la historia de este matrimonio que se ha desarrollado en circunstancias muy particulares, muy difíciles, precisamente por las misiones que ustedes cumplían. Cuando se habla de doble agente, de reclutamiento, de espionaje, a uno le viene a la mente la imagen de una película, muchas veces películas de guión de Hollywood. Sin embargo, ustedes estuvieron en medio de todo eso, pero para nada protagonizando una película. Estaban incluso corriendo peligro sus vidas. ¿Cómo fueron reclutados, en este caso particular usted, cómo fue reclutado por la CIA? ¿Por qué se convierte en un interés para una agencia de inteligencia de las más importantes del mundo? Bueno, yo trabajaba como médico intensivista en el hospital Comandante Manuel Fajardo y un día se me acercó un oficial de la contrainteligencia cubana y me pidió colaboración porque había un vecino en mi cuadra que además era trabajador de mantenimiento del hospital, que estaba haciendo acciones contrarrevolucionarias. Y me pidieron que me la acercara y tratara de ver qué planes tenía, conversar con él, ponerme un poco en la mira de ese objetivo. Yo accedí a realizar ese trabajo y así fui ganándome la amistad de él. Posteriormente, el grupo que él dirigía, que él presidía, se disolvió por un problema de dinero y un problema de discusión entre ellos y pasé a formar parte de otra organización
ya vinculada con la medicina, y ahí entonces la sección de intereses de los Estados Unidos, acá en Cuba, empieza a trabajar conmigo, me pone un seudónimo, me pone otra identidad, para ingresar a pacientes, a contrarrevolucionarios en mi hospital y brindarles tratamiento, porque ellos pensaban que los médicos en otros hospitales podrían hacerle daño, que la seguridad del Estado podría hacerle daño. Y la realidad es que, bueno, en ambas cosas estuve trabajando. Usted era intensivista del hospital, Hospital Fajardo. Fajardo, y precisamente su condición de médico le permite ir escalando en esas organizaciones, esas entidades contrarrevolucionarias, hasta llegar a presidir el Colegio Médico Independiente. Digamos, ¿qué legitimidad tenían esas organizaciones? ¿Ese nombre quién se los pone? A ver, esa agrupación era una agrupación de médicos, un grupo de médicos contrarios a la revolución, desafectos a la revolución, que fue creada por otras personas anteriormente y realmente por un proceso de que los principales cabecillas fueron yéndose del país. Entonces me quedo yo al frente de la organización y además por los intereses del trabajo tanto de la contrainteligencia cubana como por los intereses de la CINA en La Habana. La identidad de ustedes, de ambos, se da a conocer en abril del 2003 en un contexto muy particular, en un momento en el que se les realiza el juicio a 75 personas que supuestamente eran disidentes, en realidad lo que sabemos, agentes al servicio de una potencia extranjera, estamos hablando periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, y me gustaría conocer qué relación tenían ustedes con estas personas, Ana Rosa. ¿Qué conversaban? ¿Qué decían? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles eran sus motivaciones políticas, si las tenían? No, por supuesto. Buenas noches a todo el pueblo de Cuba. Buenas noches, Alin. Bien, las relaciones ahí se tenían que hacer obligatoriamente porque nos reuníamos en la CINA o nos reuníamos en casa de, en aquel momento, de Keyson, que es jefe de la Oficina de Intereses en Cuba. Y se establecían relaciones de trabajo poco a poco que se fueron creando y se fueron confabulando. A veces pertenecíamos al Colegio Médico, pero sin embargo participamos en actividades de otra de estas organizaciones. O sea, y quizás el eje central, que es la CINA, nos agrupaba con motivo de conocernos, con motivo de compartir y de ver cómo nos proyectábamos. Y todas estas actividades, por supuesto, estaban respaldadas y estaban conducidas y nos estaban orientando la parte de la contrainteligencia cubana. A ver, nosotros participábamos tanto por el Colegio Médico Independiente de Cuba como en otras organizaciones, como ha dicho Ana Rosa. La CINA monitoreaba todas estas actividades. Incluso ella nos reunía en la casa del embajador y nos reunía en la propia CIA, en la propia CINA, para darnos instrucciones, darnos indicaciones, entregarnos manuales, entregarnos videos, entregarnos documentos, libros, en los que nos llamaba tanto a la unión entre nosotros como a la desobediencia civil, a hacer acciones subversivas, estaban muy interesados, como en este momento, en enfrentar al pueblo contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en enfrentar al pueblo contra la policía y el Ministerio del Interior. Es de señalar que 18 años después, a mí se me erizaba la piel cuando veía el programa de Carlos, y yo veía en Carlos reflejado y en lo que él denunciaba, lo mismo que hacían con nosotros. Nos daban videos, nos daban materiales, cínicamente transformaban su historia, mostrándonos videos de cómo Martin Luther King, utilizando un héroe de los Estados Unidos, hacía desobediencia civil, hacía marchas, hacía un grupo de actividades. Y eso era lo que querían para nuestro país. Nosotros también participábamos en otro grupo de organizaciones en las que supuestamente estábamos unidos o por donde iba el dinero. Y la realidad es que participábamos en todo eso y además participábamos, ellos seleccionaron a un grupo de profesionales, en este caso yo, que formábamos parte de los tanques pensantes que la CINA destinó para hacer una era post-Castro. Entonces nosotros hacíamos todo un andamiaje, un pensamiento futurista de planes de acciones, de cómo serían los ministerios, cómo sería el gobierno, cómo sería la constitución.
Un momento muy marcado por la administración Bush. Sí, un momento marcado por la administración Bush. Sabemos que en el año 2003 atacó Irak, que en ese propio año en Miami hubo desfile, hubo marcha pidiendo el ataque a Cuba. Y entonces el comandante en jefe, Fidel Castro, tomó la decisión de sacarnos a la luz pública para que fuéramos denuncia ante 75 contrarrevolucionarios que fueron encarcelados en ese año porque eran mercenarios al servicio del gobierno de los Estados Unidos. En esa estrategia del gobierno de los Estados Unidos, utilizando operadores políticos en Cuba, ¿qué papel, qué rol jugaba el proyecto Despertando Sonrisas en el que usted se estrena como agente de la seguridad del Estado, ¿no? Bueno, precisamente ahí es cuando yo comienzo. Comienzo mi vida en los órganos de seguridad del Estado, donde Despertando Sonrisas, con un nombre quizás llamativo, quizás bonito, ¿qué trataba? De sacar niños de Cuba con supuestas enfermedades, supuestamente desahuciados por el Sistema Nacional de Salud cubano, y que, pero ellos no decían, ponían límites, no podían ser todos los elegibles. Tenían que ser niños que no tuviesen problemas oncológicos, hematológicos, que no necesitaban una rehabilitación, y si en caso de que la necesitara, tenía que ser en Cuba. O sea, eran tantos los requisitos que ponían para esos niños, que evidentemente era un plan que venía o iba hacia el fracaso. Y realmente en ese momento ya el doctor Pedro ya estaba como en la élite del Colegio Médico Independiente y se estaban comunicando directamente con él desde Miami para formar esta organización y que los casos le llegaban a él. Llegaban por distintas vías, llegaban a través, o sea, las personas existían. No vamos a decir que no existían las personas, sí existían niños con problemas. Y ellos, ¿cómo ellos los convocaban? A través de Radio Martí, a través de distintas organizaciones que se le acercaban. Pero cuando uno veía la historia, realmente no podían, o sea, no estaban desahuciados del Sistema Nacional de Salud. Se podían hacer acciones con ellos. Y sin embargo, cuando uno les mandaba estos casos oncológicos, hematológicos, o sea, niños con problemas que necesitaban otro tipo de tratamiento muy específico, ellos decían, los catalogaban como no elegibles. Entonces, ¿cuál es la humanidad? ¿Cuál es el humanitarismo que ellos tenían? ¿Hacia dónde ellos querían llegar? O sea, ellos querían llegar a hacer una propaganda política con estos niños. Y como desacreditar nuestro Sistema Nacional de Salud. Ese es el fin de esa. Un show mediático compuesto por Miami Medical Team Foundation, varias organizaciones de Miami, iglesias de Miami, Radio y TV Martí, España, la Fundación hispano-cubana en España, y todo formando un show para sacar a niños enfermos de Cuba, hacer un gran show mediático, pero esos niños no iban a recibir rehabilitación, ni iban a recibir el final del tratamiento en esos lugares, sino iban a regresar para que los médicos cubanos terminaran su tratamiento. No parece haber nada nuevo en la estrategia de los Estados Unidos en cuanto a sus operadores en Cuba. ¿Qué paralelo podemos encontrar entre aquellas acciones particulares que son parte de una misma estrategia y las acciones de desestabilización que hoy se ejercen contra Cuba? Sí, yo recuerdo, por ejemplo, la última época de Vicky Huntington como jefa de la CINA y la época en que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con James Cason como jefe de la sección de intereses norteamericanos en Cuba, había mucho énfasis en lograr desobediencia civil, en lograr subversión interna. La cantidad de documentos, de libros, de manuales, de videos en VHS, en aquel momento no había memoria USB, de videos VHS llamándonos a marchas, llamando a sublevación, era increíble. Y sobre todo en Miami Medical Team Foundation, que trató de hacer con el Colegio Médico Independiente de Cuba, tanto consultorios como bibliotecas, como farmacias independientes. Y ellos nos decían, nos mandaban medicamentos no vitales. La realidad es que no eran medicamentos vitales. Los medicamentos que mandaban eran atractivos, pero no vitales. Vitaminas, minerales, analgésicos, antiinflamatorios, pero nada del otro mundo que no hubiese en Cuba, pero eran atractivos. Él nos decía, désenlo a cualquiera en el barrio,
ya sea del CDR, ya sea militante del partido, ya sea de la Federación de Mujeres Cubanas, ya sea de cualquier revolucionario, van a ser personas que se van a ganar, y cuando llegue el momento de la sublevación en Cuba, van a ser personas que los van a seguir a ustedes. Nada más parecido que en este momento. Igualito, el mismo guión, los mismos escenarios, 18 años después, un tiempo después, pero la misma situación. Bueno, voy a volver con ustedes un poquitico más adelante, vamos a hacer una pausa. Y es que el cinismo y la hipocresía están en el centro de todos los programas humanitarios que inventan los enemigos de la Revolución Cubana. Lo sabe muy bien nuestro próximo invitado. Realmente yo estoy convencido que he defendido un principio básico de la institución, y es respetar las leyes, el orden jurídico, y la lealtad a la patria de la institución en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Los próceres de la independencia de Cuba, el concepto de formación de nuestra nacionalidad, está muy vinculado con la masonería. Y aquí mismo estamos en este momento rodeados de frases, de imágenes, de realidades vinculadas con José Martí, que fue un excelso masón y que fue, por encima de todas las virtudes, de todos sus merecimientos, de todas sus grandezas intelectuales y pragmáticas, un hombre de su pueblo, un amante de Cuba. Y creo que ninguno de nosotros puede faltar al principio y al deber de defender, por encima de todas las cosas, a su patria. Y el diálogo no se detiene en esta noche en que estamos desempolvando evidencias del sostenido accionar del gobierno de Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Y sobre este tema mucho puede contar nuestro último interlocutor. Hoy, ahí lo veíamos en estas imágenes, reivindicando los valores éticos y los principios patrióticos que tanta fuerza le dieron durante los 36 años que actuó dentro de las filas enemigas como agente Gerardo, el último de los seudónimos que utilizó para honrar al joven héroe que entonces guardaba injusta prisión en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. Muy buenas noches, bienvenido a este encuentro. Buenas noches. Quiero la primera pregunta para usted, quiero que sea la última que le hacía a ellos. Estamos en un contexto de desestabilización, se quiere alterar el orden, se quiere presentar incluso como un nuevo tiempo político en Cuba, y aquí se ha evidenciado que lo que estamos viendo es la misma estrategia del gobierno de los Estados Unidos, la tradicional estrategia. ¿Qué paralelismo encuentra usted con lo que está ocurriendo ahora, digamos, con relación al tiempo que usted le tocó actuar como agente? Sí, es un intento más. Un intento más dentro de un intento nunca detenido que comenzó incluso antes del triunfo de la revolución, cuando acciones muy efectivas trataron de escamotear el triunfo resultado de nuestra etapa de rebelión y que culminó con el triunfo del primero de enero. Son iguales propósitos, iguales objetivos. La destrucción de la revolución cubana, por lo que ella significa en sí misma y por el valor ejemplarizante que tiene para todos los pueblos del mundo. Pero en cada etapa pueden haber diferencias de matices atendiendo a las circunstancias, atendiendo a los acontecimientos que han transcurrido a través del tiempo. Son 6 décadas de esfuerzo criminal contra nuestro país. Pero dentro de esa diferencia de matices podemos encontrar muchos paralelismos. Por ejemplo, en estos intentos hay un basamento que siempre tienen presente y es el de una supuesta ayuda humanitaria. Por ejemplo, yo me desenvolví durante muchos años, de manera muy activa durante los últimos 11 años de mi vida como agente encubierto, y fue dentro de la USAID, que es la agencia de los Estados Unidos
para el desarrollo internacional y específicamente dentro de la llamada Fundación Panamericana para el Desarrollo. Entonces, las acciones que se hacían y de las que yo tenía naturalmente determinada relación dentro de la USAID, que como se conoce, no es más que una fachada de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, fundamentalmente la CIA. Yo diría más, de la comunidad de inteligencia de los poderes imperiales. Bueno, pues se hacía dentro del marco de una supuesta ayuda humanitaria, una supuesta asistencia a los sectores vulnerables, y realmente servía incluso sus presupuestos, y fundamentalmente sus presupuestos, para la realización, el financiamiento, la ejecución, el pago de las acciones encubiertas de la CIA en América Latina. Eso es una coincidencia. Ahora también, en el entorno actual de nuestro país, y habiendo Estados Unidos dando una demostración de crueldad, cuando incluso en menos de una pandemia se separó de la Organización Mundial de la Salud, y sin embargo ha hablado de manera hipócrita y de una manera insustancial, porque en el orden pragmático lo enunciado no tiene ninguna trascendencia, de supuestas ayudas al sufrido pueblo cubano, que en gran medida ese sufrimiento deriva de las acciones que inveteradamente han realizado y de manera deshumanizada contra las necesidades y la realidad de nuestro pueblo. Eso es algo que identifica cualquier etapa. Ahora, yo quiero que como parte de su trabajo como agente de la seguridad del Estado me ayude a entender con evidencias claras por qué ese concepto de la ayuda humanitaria en su tiempo, que ahora se retoma, es parte, en esencia, de la política de cambio de régimen en Cuba. ¿Les preocupa verdaderamente una ayuda a Cuba o cuál evidencia concreta existe? De ninguna manera. Es una manera, incluso una forma tentadora de actuación, y que además justifica, fundamenta el uso del dinero, que porque todas estas actividades supuestamente humanitarias y de asistencia tienen una necesidad económica que atender. Y bueno, eso además, de acuerdo con tu pregunta, tiene que ver con el ataque al sistema de salud, que siempre ha estado presente, porque la salud ha sido el logro más importante que ha tenido la revolución cubana. Basta mencionar la perspectiva de vida de los cubanos, basta mencionar las cifras de mortalidad infantil que hemos alcanzado, los éxitos del programa materno infantil, y ha sido eso motivo de que incluso organizaciones supuestamente médico-científicas, como es el caso de la Miami Medical Team Foundation, que tiene una fachada médico-científica, se ocupe fundamentalmente de Cuba. E incluso me haya planteado a esta humilde persona acciones en el campo de la salud, dada mi condición también de médico, como lo soy, de acciones que no pueden ser refutadas, porque incluso fueron motivo en el año 2011 de una denuncia pública internacional y consistente en la localización de reales o supuestos sitios de desecho de isótopos radioactivos, y también algo muy peligroso relacionado con acciones cibernéticas dentro de aeropuertos de mucho tráfico internacional. Otra cosa que unifica las características del propósito en aquella época y esta es, por ejemplo, lo relativo a lo militar. Hay un propósito, existen las evidencias, existen incluso las declaraciones de recién llegados opositores junto a los otros opositores de siempre, pero que van cambiando los perfiles, cumpliendo determinadas necesidades de supuestos liderazgos que son inverosímiles. Y bueno,
lo que se está procurando, y hay evidencia que haya un enfrentamiento con estas anunciadas marchas, que haya un enfrentamiento entre las fuerzas militares de Cuba, las fuerzas más revolucionarias, el Ministerio del Interior, con el pueblo. Un encontronazo, un enfrentamiento entre el pueblo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, porque incluso no conciben que las Fuerzas Armadas no es que sean parte del pueblo, son el propio pueblo. Muy bien se ha dicho que el ejército no es más que el pueblo uniformado. Bueno, pues en la época en que yo me desenvolvía, como he dicho ahora, dentro de la USAID y que tenía relaciones con la Miami Medical Team Foundation, es que sale el conocido Plan Bush para Cuba en el año 2004, que tiene un enunciado civil, pero lo que debe ser conocido también, y eso está demostrado, que tiene, o mejor dicho, tenía el Plan Bush para Cuba, tenía una plataforma militar concebida perfectamente como base del Plan Bush para Cuba, que lo conocía era el aspecto civil, al extremo de que el organismo militar encargado de servir de plataforma militar al Plan Bush para Cuba era el Comando Sur, que tenía su Estado Mayor radicando en Panamá. Y al salir el Plan Bush para Cuba, es trasladado el Estado Mayor de Panamá para Austin, en la Florida, y tenía una plataforma militar en función de este, ya que hemos llamado Plan Bush para Cuba del año 2004. Es decir, que hay muchas similitudes, y la cuestión del dinero. No ha habido en todos estos 60 años de conspiración contra la estabilidad del sistema socialista en Cuba, en que los ejecutores de todas las acciones teóricas y prácticas que se han llevado a cabo han tenido como base el mercenarismo. Son acciones pagadas. Hay evidencias demostradas, a veces por las propias declaraciones de los organizadores de estas acciones, de estas manifestaciones, de todos estos eventos que tratan de desestabilizar a nuestra sociedad, a nuestro sistema, a nuestro gobierno. Tiene como base el dinero, o como uno de sus aspectos, pero uno de sus aspectos fundamentales. Muchísimas gracias por su testimonio. Se nos acabó el tiempo. Gracias a los tres por su participación acá en nuestro espacio tan oportuno, tan necesario en estos tiempos. Hoy hemos contado con la palabra precisa y, como decía, muy oportuna, de hombres y mujeres que desde sus profesiones y sobre todo desde sus ideas revolucionarias han sido garantes de la independencia y la soberanía de Cuba. Pero de nada servirían sus sacrificios si la causa de estos agentes no fuera la causa de la mayoría de los cubanos que defienden el derecho a construir su proyecto social sin injerencias y dominaciones extranjeras. Sirva el espacio de hoy como homenaje a los que, una vez desclasificados como agentes de la seguridad cubana, tienen la admiración y el respeto de sus compatriotas, pero fundamentalmente para los que ahora mismo cumplen la difícil tarea de simular ser protagonistas de una causa en la que no creen. En silencio ha tenido que ser, diría el apóstol. Hasta la próxima. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama, sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra un hombre despierto, soy feliz. Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día. Los